Audio Jungle. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a continuar con nuestro proyecto de la encuesta. En este día vamos a terminar y concluir con el reporte de resultados. Ya vamos en el paso 6 para realizar una encuesta. Bueno, nuestro aprendizaje esperado será emplea tablas de datos y gráficas de frecuencia simple para completar la información escrita. Vamos a ver de qué se trata. Que estas van a ser nuestras conclusiones de nuestra encuesta. Vamos a ver, para el reporte de resultados vamos a analizar y vamos a seccionarlo o dividirlo en introducción, procedimiento, resultados y conclusión. La introducción, vamos a plantear el problema, qué es lo que quiero saber. Después, en el procedimiento, a quiénes y qué instrumentos voy a aplicar. Resultados, qué información obtuve. Y la conclusión, ¿cuál es el resultado de la investigación? Bueno, vamos a ver. Primero, nuestra introducción. Vamos a plantear el problema. En el Colegio Miramar hará un campamento de verano. Hay inscritos 150 niños. Ellos podrán escoger su deporte favorito para practicar, por lo que tendremos que investigar para saber qué deporte es el favorito de los niños. Ya estamos concretando nuestra pregunta de qué es lo que quiero saber, qué deporte es el favorito de los niños en el campamento de verano. Después continuamos con nuestro procedimiento. ¿A quiénes y qué instrumentos voy a aplicar? Bueno, pues este procedimiento es para poder saber cuál es el deporte favorito de los alumnos. Ya estoy identificando a quiénes se los voy a aplicar. Se aplicó una encuesta a un total de 150 niños. Se obtuvieron tablas de frecuencia y gráficas de barras. Los instrumentos que estoy aquí mencionando que voy a aplicar, pues son el cuestionario y las tablas de frecuencia y la gráfica de barras. Es la encuesta, tablas de frecuencia y gráficas de barras. Y por último, los resultados. ¿Qué información obtuve? Para obtener los resultados, ¿qué preguntas puedo generar de acuerdo a mi observación de la gráfica? Es muy importante tener a la mano nuestras gráficas y nuestras tablas de frecuencia. ¿Qué resultados obtuve? ¿Qué estoy observando en esta gráfica? ¿Qué deporte tuvo más éxito en el gusto de los niños? Yo tengo que empezar a generar mis preguntas para poder contestar la primera. Entonces, ¿qué deporte tuvo más éxito en el gusto de los niños? Pues aquí, obviamente, el fútbol. ¿Qué deporte deberé considerar en el siguiente curso de verano para garantizar que los niños se diviertan y hagan deporte? Bueno, pues el fútbol. Y la natación, porque natación estuvo un poco más alto que el atletismo. Y entonces voy a llegar a mi conclusión. Tengo que redactar toda esta información que yo ya tengo en una conclusión. El fútbol fue el deporte preferido de los niños. Podremos darle más publicidad a la natación con competencias diversas para que el campamento sea muy divertido. Y dejar el atletismo como opcional un día a la semana para que todos aprendan el deporte. No lo estamos dejando a un lado, pero estamos tomando la decisión de tenerlo por
un día a la semana. ¿Por qué? Porque el fútbol y la natación fueron más importantes. Aunque también estamos mencionando que a natación también le vamos a hacer publicidad, pues para que sea competitiva y que a los chicos les agrade. Bueno, esto es como deben de hacer su conclusión, chicos. Es una sola conclusión. No es una conclusión por cada gráfica o tabla de frecuencia. La conclusión es en general. Entonces ya tienen los pasos para poder llegar a la conclusión. Espero que esté fácil para ustedes y entendible y lo puedan redactar. Acuérdense que es muy importante que quinto grado es redacción y análisis. ¿Sale? Bueno, por último, recuerden que los pasos para a realizar una encuesta es elegir el tema, a quién va dirigido, después es el cuestionario y realizar la encuesta. En este caso fue por WhatsApp o por vía telefónica, las tablas de frecuencia, las gráficas y por último nuestro reporte de resultados, que son nuestras conclusiones. La clase anterior les mencioné el día de entrega de borrador, es el 13 de mayo, aunque pueden hacerlo ya para entrega final, estaría bien para que no trabajen doble. Pero si no se sienten con la seguridad y necesitan que yo les revise ese borrador con más detenimiento, bueno, pues háganlo primero en su cuaderno y después para la entrega final, que lo veremos la siguiente semana. Recuerden que la portada, la estructura de nuestro proyecto es el número uno, portada, el índice, el tema y por qué lo elegí, el cuestionario y encuesta de 5 preguntas, la tabla de frecuencia, cada una con su gráfica, y el reporte de resultados. Recuerden que lo pueden hacer lo tienen que hacer en hojas blancas o de color si tienen en casa, no es necesario que sean blancas, o incluso en el mismo cuaderno, pero súper, súper, súper bien hecho, con una excelente presentación. A mano, lápiz y color rojo, gráficas con color, bolígrafo de colores si están seguros de que no tienen errores ortográficos. Y cualquier duda o aclaración, chicos, antes de las 5, por favor, por medio de WhatsApp o vía correo también. Cuídense mucho, los quiero y apúrense a hacer sus gráficas, sus tablas de frecuencia y sus reportes de resultados. Bye.